Invito a ingresar a este recinto al señor presidente de la Nación electo, don Alberto Fernández, y a la señora vicepresidenta de la Nación electa, doña Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández consideró el combate a la pobreza, el diseño de un nuevo contrato social y la economía como sus principales retos al asumir el cargo como nuevo presidente de Argentina. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie para que comience a caminar paso tras paso con dignidad rumbo al desarrollo con justicia social. Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falacias. Quiero también ser capaz de corregir mis errores en lugar de situarme en el pedestal del iluminado. Yo vengo a invitarlos a construir esa sociedad democrática que aún no debemos. Acompañado por el saliente mandatario Mauricio Macri, la entrante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su pareja Marcela Luchetti, el nuevo presidente informó que sus políticas públicas serán diseñadas entre todas las fuerzas políticas, académicos, técnicos y profesionales argentinos. Diagnosticó que más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria a pesar de que Argentina es uno de los países más productores y que sin pan no hay vida ni futuro, sin pan no hay democracia. A su juicio, la economía heredada de Macri asfixia a las familias con créditos a tasas elevadas, por lo que se requiere un Estado que brinde préstamos a menores tasas. En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios, a los representantes del campo y a las diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía. Fernández subrayó su interés para impulsar la autonomía entre el sistema de justicia y el poder político, pues una justicia manipulada significa una democracia manipulada. Dentro de los invitados estuvieron los mandatarios de Uruguay, tanto el actual Tabaré Vázquez como el recién electo Luis Lacalle Pou, de Paraguay Mario Abdo Benítez, de Cuba Miguel Díaz-Canel y representantes de otras naciones como Brasil, España, Estados Unidos y del Vaticano. Por parte de México asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El nuevo presidente argentino destacó, entre otras cosas, su interés de potenciar el reclamo por las Islas Malvinas, una política ambiental de consumo responsable, el recorte a publicidad oficial, además de erradicar los estigmas sociales para abrazar a todos sin importar lo que se hace y lo que piensa.